Interesantes que se le va a sacar jugo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a leer código del barrio, porque ya no son niños, chicos del barrio, la caída. Vamos a leer este cómic creado también por mi amigo Axel Art. Vamos a leer esto. Esto ya tiene algunos meses que salió. Ahorita está en otro cómic más o menos haciéndolo. Pero este fue el cómic completo que ya terminó. Chicos del barrio. Eso lo pueden encontrar en la página de Facebook de ACCEL, Axel Art, ART. Bastante bueno. También si estás buscando algo como lo vamos a leer esto. Barrio a muy grandes rasgos. Muy buen doblaje. Era una serie que tenía un doblaje excelente. Y el día de hoy vamos a hacer esto, que es una especie de continuación de la historia, pero en la imaginación de Axel Art, con la historia de los chicos del barrio, pero contada desde un punto de vista en donde ambos ya son, todos ya son adolescentes. Así que vamos a empezar con esto. Bueno, empezamos con la historia de 4. Muchas cosas han cambiado desde aquellos días en los chicos del barrio. Yo cambié. Pero hubo alguien que nunca cambió. ¡Güero! ¡Traje comida china! Número 3 me sigue visitando. Número 3 resultó ser una gran chica, amable e inteligente. Creció para volverse el orgullo de su familia. Yo, a pesar de odiar el piano, me volví muy bueno en ello y terminé tocando en bares y cafés. A pesar de haberme vuelto un vicioso y cada vez nos volvíamos más distintos, ella nunca dejó de sonreírme. No sé por qué pierde el tiempo conmigo. ¡Este lugar es un desastre! ¡No te ayudé a limpiar la semana pasada! Lo siento. De no ser por mí, comería solo chatarra. La comida china no es exactamente saludable, ¿sabes? Mierda. Es muy bella. Espera, ¿no es cerveza? ¿Qué estás pidiendo, güero? Dame eso. Sabes que no puedes tomar alcohol. ¡Déjame! ¿Qué está pasando?
Empezamos fuerte este pedo, ¿eh? Ya hay atención a la fornicada. Debo decir que aquí los capítulos son bastante cortos. No recuerdo exactamente cuántos capítulos tienen. Sé que tienen como 30 y algo. 40 y algo. Pero son capítulos bastante cortos. Son capítulos bastante cortos entre sí. Es una tira de Facebook más que de Instagram. Entonces, es un poquito... O sea, los capítulos suelen ser más largos. Así que vamos a estar leyendo hasta que veamos un buen punto de inflexión. Capítulo 2. Consejos y prejuicios. ¡Oh! Lo siento, no puedo. ¿Qué? Nada más me dejaste medio revolcada. ¿Y qué hay de todas aquellas con las que te acuestas? Con ellas no hay problema. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? Ese no es el problema, Cookie. Sorbito. Y tampoco eres como yo. Mejor vete, se te hace tarde. Ah, no, verga. Tanto tiempo leyendo manga que estoy leyendo esto al revés. ¡Qué pendejo! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Ese no es un problema, Cookie. ¿Qué de todas esas aquellas con las que te acuestas? ¡Con ellas no hay problema! ¡Pero tú no eres como ellas! Y tampoco eres como yo. Mejor vete, se te hace tarde. ¿Qué voz tenía? Dos. Entonces. Entonces. Puede ser algo así. Entonces, básicamente. Suena que fue tu culpa. Gracias, dos. Tal vez lo estás pensando demasiado, ¿no crees? Ella te escogió para compartir ese momento especial. Memo, sabes perfectamente por qué no puedes estar con ella. Ay, es por ese complejo de inferioridad tuya. ¿Aún sigues con eso? No eres un fracaso, güero. Solamente no encontraste motivación. Aún así sería nocivo para ella. Puede haber cientos de chicos mejores para Cookie. Ay. Así, ¿y qué harás el día que alguien más acepta acostarse con ella? ¿Lo aceptarás así sin más? ¿Lo ves? Ay, debes empezar a ser más sincero contigo mismo. Así que... vamos a bajar el volumen porque siento que está un poquito fuerte la música épica. Ahí está. Así que al final se trata de mí. Sí, pero creo que solo una chica puede darte un mejor consejo. Pero por ahora, ¿un whisky? He ganado algo de plata vendiendo inventos de inversores. ¿Te vas? Lo siento, tengo resaca y el whisky no es mi estilo. Será otro día. Dos es de los míos. Dos es de los tuyos. Y tú lo has dicho, necesito el consejo de otra chica. ¿Quieres que te la salude? No, ya hablaré con ella en su tiempo. ¿Tenían algo? Hola, Abby. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué voz le pondría? ¿Cómo? Muy como... ¿Negra? Nah, como muy mal, no machorra. Sino que es como una mujer siempre enojada. Güero, ¿qué es eso? Güero. Sí, creo que eso está bien. Güero, qué sorpresa tenerte por aquí. Pues quería pedirte algo. Dinero, un trago, sexo casual. Un consejo, de hecho. Capítulo 3. Nostalgia y cenizas. Pues... suena que fue tu culpa. ¿Es en serio? Vamos, una vez lo hiciste conmigo sin problemas, pero con Cookie no. What the fuck? ¿Cuándo pasó a ser de los chicos del barrio al chancro del barrio? Ay, estábamos ebrios, Abby. Además, trato de olvidar eso. Gracias. Un poco distinto. No es que no quiera, solamente de... ¿Qué pasa?
Ella no es así. Tendría que salir con ella formalmente. Dios. Ay, ¿tienes miedo al compromiso? No es eso. Es que ella tiene un futuro tan brillante. Va a un gran instituto, tiene amigas refinadas y pronto entrará a la universidad y pues yo... No, nada más que embriagarme todos los días y meterme en problemas. Ay, ¿sabes, Will? No me olvido de su premio, lo digo del barrio. ¿Qué? Genial. Suprema. Y la más verdad. Ah, sí, todos en el sector B pudieran ser agentes encubiertos. Ay, no tuve demasiados. Yo solo. Viene a hacer ejercicio, está toda sudada, o sea, ¿sabes? No le doy así como que... ¡Se rascó ahí! ¡Amor! En habilidades físicas era sobresaliente, pero en la lógica matemática y esas cosas eras un desastre. Precisamente por eso. Pero, tu último informe también decía razonamiento verbal, percepción sensorial, destreza manual, y eso más escrito justo debajo de... inferior a ella, entonces escala hasta donde ella se encuentra, porque de otra manera vivirás frustrado de por vida. Bueno. ¿Y qué debo hacer? Cuando salí de casa de mis padres fui porque fue porque las expectativas de mí eran demasiadas y no iré a hacer como... Se le llama crisis de identidad, Will. Nos pasó a todos. ¿Cómo a dos? Dos, digo, Memo. Aun cuando su camino fuera el dinero, es algo que respeto. ¿Aun cuando se alejó de ti? Ay, la verdad, eso fue mi culpa. Pensé que podíamos tener una relación libre, y al final resultó que amemos sin importar a que me metiera con otros chicos y chicas. Eso pasa cuando un hombre se enamora, Abby. Por más que seas de mente abierta, cuando quieres a una chica, solo quieres que sea tuya. Lo sé, comprendí eso después de un tiempo. ¿Qué te pasa? Nada, se supone que somos agentes encubiertos. ¿Y qué hacemos? Nos dedicamos a beber, tener relaciones y deprimirnos. Somos una estafa de agentes. Ajá. A veces... Y me pregunto, ¿qué diría? ¿Millón? Por supuesto. Debe estar salvando la galaxia y cosas por ese estilo. A veces pienso que me hubiera encantado haberme ido con él. Todos lo hicimos. Una llamada a Memo. Ay, hablando de amores complicados. Sí. Will, ¿dónde estás? Tranquilo, Memo. Estoy con Abby. Justo ahora. ¿Qué sucede? ¡La casa del árbol! ¡La casa del árbol está...! ¡No! ¡Oh! ¡Chicos, por aquí! ¡Venimos a... ¡A la verga! ¡Esos niños están...! ¡No! ¿Cómo hacer esto? ¡Es demasiado incluso para los adultos! ¿Qué es eso? El que hizo esto. What the... El poder de padre. ¡Abby, espera! Uy. ¡Abby! ¡A la verga! Sí, señor. Sí, soy de rancho. Soy de botas y acá. ¿Qué pe... Dos sacó la fusca.
No, que no la quería. ¡Memo, qué de...! ¡Eso no importa! ¡Ve tras ella! ¡Madres! Putazo. Golpe. Ay. Uy, ok. Hubiera preferido que no hubieras eso. Mierda. No, no puede ser. Después de todo. No, no puede ser. Después de todo. Siempre pareciste algo lindo. Mushi. ¿Te acuerdas de ella? La hermana de número 3. Uh-huh. La hermanita menor. Nota del autor. Aquí estamos, un mes después, pero lo he conseguido. Traté de recrear los fondos de la casa del árbol lo más posible. Lamento si los capítulos resultan tan cortos, pero debido a mi poco tiempo, la falta de dinero, el trabajo en la universidad y hacer el guión, el trazo y el coloreo, la postproducción de por mí solo, me resulta difícil invertir el tiempo que quisiera en el proyecto. Además de que también trabajo en Corona-chan y otros títulos. Próximamente abriré un Patreon si se consigue la meta. Chicos, todavía no está el Patreon, pero creo que más adelante en los capítulos vamos a ver. Los que estén viendo este video, vayan de todos modos. El proyecto de... Este proyecto ya se acabó, pero siguen habiendo bastantes proyectos que está sacando Axel. Entonces, si tienen chance, vayan a apoyarlo. De hecho, el dinero que se llega a ganar de estos streams, que se haga así, si se llega a ganar algo, pues solamente se lo voy a mandar a Axel. Capítulo 5. Vida y rencores. ¿Me regalas un poquito de refresco, bebé? ¿O de agüita? A ver, ahorita. Me cansa la garganta. Ay, más que voy a hacer una voz de muy, muy femenina. Vale. Uh-huh. Supongo que todo comenzó esa noche. ¿Odiste a los chicos del barrio? Piénsalo, puede que seamos grandes ajeros. Piénselo, puede que seamos grandes agentes. Se supone que nos destruiríamos, no que seríamos parte de ellos. Tengo recuerdo que ese niño hablaba así. Yo sí me acuerdo de él. Sí, es el niño de la playa, el rey de del castillo. ¿Por qué sigue diciendo así? No están, no son adolescentes todavía, ahí siguen siendo niños. Segundo, tú haces por tu hermana. En el fondo quieres ser como ella. ¡Sine una chica del barrio! ¡Basta! ¡Eres un tonto! ¡Y voy a ser la mejor de todos los tiempos! Tal vez fue mi ingenuidad de mi niñez, pero pronto me di cuenta que la vida no es tan simple como soñar. Cada día trataba de ser más rápida, más fuerte, intentando ser mejor. Pasé las pruebas, la admisión, me asignaron un sector y comencé a realizar misión tras misión. Pero al final del día siempre fui comparada con mi hermana. Una y otra vez. Pensé que cuando Cookie se volviera adolescente saldría del servicio y tendría el camino libre para al fin superarla. Pero resultó que la cabeza hueca era un prodigio después de todo. Por supuesto. No. Mis padres se la pasaban presumiendo. Solo mi diferencia. Y por supuesto, la mirada de mamá. Creí que podía soportarlo, pero un día lo descubrí. ¿Sí? ¿Agente secreto que yo te he encubierto? Entendido, va a saludar, voy para allá. Mi hermano era un agente encubierto. Ella realmente fue consciente suficientemente para seguir dentro de la organización. Pero que yo no cobré al Bernardo Sentiro hasta que cumplí los 13 años. No, no me lo dirán. No, no será un agente encubierto. Después de tanto, realmente, este es el fin. Era perturbador el hecho de que tenía que borrar la memoria de todo lo que vivieron como chicos del barrio cada vez que salían, ¿eh? O sea, cada vez cumplían ciertas edades. O sea, hasta cierto punto es perturbador. Qué feo. No te vendan. Ay, las perlas del borrado de memoria. Aún tenía mis recuerdos y por un momento fui feliz, pensando que al final me había elegido para ser un agente encubierto. Pero para mi sorpresa,
Un chico que estaba enamorado de mí había saboteado el borrador de memoria. Había sacado la base lunar. A los adolescentes, Mushi, lo que hiciste es demasiado. ¡Ay! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Adolescentes, chicos del barrio, adultos! ¡A la mierda con eso! ¡Todos actúan como una panda de idiotas! ¡Todo este circo, todas estas fantasías! Así que si querían arrojarme a este bote de basura llamada vida común, arrastraría toda la organización hacia ella. ¿Y cómo lo lograrás? ¿Matándolos? Tranquila, ex jefa suprema. Son solo fracturas y contusiones. A la verga, son niños de como 10, 8 años. Y unas cuantas cortadas. Eso es lo suficiente para no afectar partes vitales. ¡Verga, son niños! No, lloré. No, ellos no. O sea, los que madreó primero son niños. Es como de que tú llegaras. Imagínate, más chica, a la primaria y te agarras a madrazos a los niños. ¿Y qué ganarías con eso? Es más específico. Solo quise darles un golpe de realidad, ¿sabes? En una de mis últimas misiones resulté herida. Realmente herida. Un malito motor explotó en la base lunar y caí al vacío del espacio. Lograron rescatarme, pero el dolor de las quemaduras y la sensación de vacío me asustaron. Ese trauma me impidió cumplir bien mis misiones. Pero al mismo tiempo comencé a apreciar mejor la vida. Así que me dije a mí misma, ¿qué mejor que una experiencia cercana a la muerte para abrir los ojos a este crudo mundo? Sumida bien. Sí. Ay, mucho enloquecido. ¿Estrés postraumático? ¿Tal vez algo esquizofrénica? Puede ser ambas. Muchi cute. ¡No, chico! ¡Te tenemos reunido! ¡Sal con las ganas sobre esto! ¡Entrégate, Mushi! Ni con todas tus armas podrías enfrentar a toda la organización. Por favor, piensa en tu hermana. ¡Oh, sí, mi hermana! ¡No te preocupes! ¡Calvo! Y yo seré el mejor. Acá está el Patreon. Así que vayan a Patreon, busquen AxelArt, desde ahí pueden donar. Capítulo 6: Caídas y escombros. Debería leer unos 10 capítulos por stream. No sé cuántos capítulos tiene esta cosa. Déjame checar cuántos capítulos tiene. Déjame cambiar a Just Chatting. Sí, es cierto que aquí no tengo Just Chatting. Lo voy a grabar aquí también de mientras. No recuerdo cuántos capítulos tiene esto. Así que 8. Era como estaba, Capítulo 16.
Creo que ahí acaba, pero... Capítulo 22. ¡Sí! Solamente hay 22 capítulos. Nos vamos a acabar en chinga esto, ¿eh? Juraría que era más largo. Nos quedamos. Capítulo 6. Caídas y escombros. Ah, cierto, no puedo quedarme, pero necesito reparaciones. ¿Qué voz debería ponerle a la Comandante Suprema? ¿Ese es el sector? ¿Ese es el sector B? Como si tuviera papa en la boca. Vamos. ¿Ese es el sector B? O la puedo hacer muy nasal. ¿Ese es el sector B? Me gusta esa. ¿Ese es el sector B? Cookie. Mierda, no recordaba que esas cápsulas eran tan chicas. Ay, ya no tenemos 10 años, Will. Tienes suerte de haber entrado en una. ¡Rayos! ¡No tienes manos! ¡Y no entienden nada! ¡No entienden nada! ¡Deben estar nerviosos! ¡Las manos al aire! ¡No se muevan! ¿Hermano? Aquí deberías estar embriagándote con tus novias. Es una larga historia. No tenemos tiempo para eso. Estos niños necesitan ayuda. ¡Rápido, traigan médicos! Señor, seguimos recibiendo coordenadas de las balizas de aterrizaje. Envíen naves para recoger a los sobrevivientes. Espera. Espera, niño. Somos agentes de KND encubiertos. Dinos qué están pasando. ¿Agentes encubiertos? Sí, claro. Créeme, hable en serio. La base lunar fue destruida. ¡A la verga! ¡Están destruyendo todo! ¡Ahí vienen! ¡Mi radio! Aquí, solicito apoyo. ¡Cambio! ¿Eh? Dame eso. ¡Dame eso! ¡Hey! ¡Que me dice que le digo, que le digo! ¡Ay, mamacita! ¡A huevo, mi mamá uno! ¡Rápido, latitud norte! Chicos, no van a creerlo. Uy. Pum. Capítulo 7. Familia. La familia es familia para siempre y por siempre. ¿Y Pepe? ¿Qué le digo? Le dice. Recuerdo el planeta. No, ¿cómo hablo normal haciendo la voz de Miguel? Recuerdo el planeta alejándose. Lo aterrador que eso me pareció. Ahí fuera todo es inmenso. Y para un niño, eso es decir un mucho. No hubo un segundo que no pensara en ellos. ¿Qué aventuras tendrían sin mí? ¿Por cuánto tiempo me echarían de menos? Minutos, días, meses. El tiempo aquí es confuso. No hay un arriba, no hay un abajo. ¿Y si un día volviera, sería lo mismo? Ah.
Recuerdo haber tenido una plática con Cookie una vez. Hoy tengo una clase muy interesante. ¿Sabes lo que es la paradoja del hermano gemelo? Pues, no realmente. Según la teoría de relatividad de Einstein, el tiempo no es absoluto en todas partes. El tiempo varía dependiendo de la velocidad del observador. No entiendo. Por ejemplo, imagina dos hermanos gemelos. Uno se queda en la Tierra mientras el otro viaja alrededor del espacio a una gran velocidad. El que se queda en la Tierra envejecerá muchísimos años. Pero que el que haya viajado no habrá pasado mucho tiempo. Chan, chan, chan. ¿Migue? ¡Cuatro! ¿Qué? ¡Qué bueno que estás bien! ¡Te extrañé tanto! No era él. Has crecido bastante este último año, güero. ¿Dónde están los demás? Hay tantas cosas que quiero contarles. No se preocupen por la casa del árbol. La reconstruiremos de nuevo como antes. ¿Y tú quién eres? Ya entiendo. Aún debes estar enojado por haberme ido, pero ya lo platicamos. Tenía que hacerlo. No, en serio. Ya soy 4.5, líder del sector I. Y nunca te había visto antes. Debes estar confundiéndote. ¿Migue? ¿Qué hace este adolescente aquí? ¿Acaso quieres aprovecharte de la situación? Dios, ¿qué pasó? Lo explicaron, paradoja de los gemelos. Como él está viajando en el espacio exterior a miles de kilómetros de distancia a velocidad luz, el tiempo pasa más lento. Para él solo pasó un año. Espera un momento, ¿qué me dice que le digo? ¿Cómo sabes mi nombre? Migue. ¿Tú también? ¿Qué te pasa? Oh. ¿Qué hacen? ¡Esperen! ¡Oigan! ¡No me toquen! ¡No me! ¡Suéltenme, tontos adolescentes! Migue, somos nosotros. Fuck. Uf. Por favor, necesito tu ayuda. Eres el único que tengo. Tommy. ¿El hermano de Eros? Sí, se nota por el casquito. Uy. Capítulo 8. Encuentros y enigmas. Date prisa, por favor. Hay mucho polvo. Déjame aquí. Tengo un mal presentimiento. La casa del árbol estaba aquí. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Chicos? ¡Ah! ¿Miguel? ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, Cookie! ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Realmente tú qué es todo esto? He vuelto a casa. Yo tampoco lo entiendo, pero he guardado algo conmigo desde que te fuiste. Siempre los traigo conmigo. Me daban fuerza. ¿Tus dientes? Sí. Oh, se ve mejor. Sí. Ahora entiendo por qué los chicos del barrio Galácticos no recomiendan volver al planeta de origen. Hay tantas cosas que quiero platicar, muchas preguntas que quiero hacer, pero sé que es difícil comprenderlo. Pero por ahora, el antiguo sector B tendrá que volver al trabajo, mis chamacos. Espera un momento. Chicos Galácticos, he oído rumores de eso y de un chico legendario que logró unirse, pero no es posible. ¿Eso significa qué? ¡Eso significa que ustedes deben ser el antiguo sector B! Tú eres Guillermo. No, ¿cierto? Todos esos años siguen estudiándose los mejores. Mejorando las naves de KND, siempre te he admirado. ¿Aún siguen usando esos diseños? ¡Miren! ¡Es Abigail, ex jefe suprema! ¿Ese no es Will, número 4? ¿El gran petador de traseros?
No mames. Y tú eres Cookie, la gran olfateadora de simios arcoíris. ¿En serio me recuerdan por eso? Pero dejando todo de lado, ¿cómo es posible que estés aquí? Pensé que nunca te volvería a ver. ¿Qué le pasó a la casa del árbol? Cookie, hay algo que debes saber. Es sobre tu hermana, Muchi. Verga. ¿Qué me digo? ¿Me dice? ¿Cómo es? ¿Es en serio? No sabía que Muchi se estaba metiendo en problemas. No había ido a casa. No sabíamos nada de ella, pero jamás pensé que haría algo como esto. Mi garganta. Bebé. Nosotros tampoco lo creímos, pero es cierto. Todos la vimos. Traté de llamarte, pero no pude localizarte. No sé, lo siento. Tenía mi celular apagado. Lamento no haber estado con ustedes. Estoy muy confundida. Están pasando tantas cosas tan rápido que no sé qué pensar. Esperen. Regresé porque recibí una llamada de auxilio en la base lunar. Reportaron ataque directo de ataques incendiarios, pero cuando me aproximé con la cápsula, la base ya estaba destruida. Tuve que redireccionarme a la Tierra. Fue cuando capté las llamadas de auxilio de ese sector. Lo último que escuché fue que el enemigo utilizaba una armadura y algún tipo de arma incendiaria. Esperen, es cierto. Ella mencionó que tenía tecnología de los chicos del barrio encima, pero ¿notaron que podía controlar una especie de flama en su mano desnuda? No parecía ser parte de la característica del traje. Y solo conozco un ser capaz de controlar el fuego de esa manera. Eso es una posibilidad. Pero no hemos sabido nada de ese lunático en años. Además, no sabemos aún si siguen viviendo en esa casa con esos freaks. Disculpen la interrupción. Pero creo que yo puedo ayudarles. Esos ojos podridos. Eres uno de ellos. ¿Cookie? ¿Qué estás diciendo? Es uno de esos fenómenos de la otra cuadra. Su nombre es Bruce. Y está conmigo. ¡Pam, pam, pam! Capítulo 9. Pasión y tensiones. Recuerdo odiar su arrogancia. Ah, no, creo que esto lo dice... ¿Quién lo dice? ¿Será Cuadro? Recuerdo odiar su arrogancia. Tan mimados hasta el punto de dar asco. Siempre hablando al mismo tiempo, siempre unidos. Y esos ojos tan fríos y enfermos. Un día simplemente dejaron de atacarnos. Justo después de que Número se fuera con los chicos galácticos. Pensé que se habían rendido, pero al tiempo me di cuenta lo tonto que era quererlos obligar a compartir un pastel. Creo que ese fue mi primer rasgo de madurez. Pero es que tiene sentido, o sea, si lo piensas, o sea, obviamente él se iba a vengar, se iban a vengar porque pues iba a ser un plano, tenía que estar escondiendo super cabrón su pastel porque pues era su pastel. Eran 5 morros, normal que no lo quisieran invitar. Sí, o sea, sí, mira, yo me compro, imagínate esto. Yo te compro un pastel solamente para ti, un pastel de la Leti. Es bueno, pastel de la pastelería de chocolate. Super mega delicioso. Y de repente llegan tus vecinos y te dicen, ¿no me das? Pues por supuesto, con razón se agarraban a madrazos. De vez en cuando los veía pasearse en sus limusinas, ignorando por completo, pero cuando llegábamos a cruzar miradas, no podía volver a ver esos ojos que solo me comunicaban desprecio. Pudieron haber crecido, pero el dinero y la mala educación terminan creando personas podridas. Pero, al parecer, Cookie podría tener más en común con ellos que conmigo. Oh, oh. Cookie, me he perdido. Sé que me he perdido de mucho en estos años, pero ¿a qué te refieres con que sea contigo? Sí, ¿qué quieres decir, Cookie? Disculpen si interrumpo de nuevo, pero yo puedo explicarlo.
La familia Cookie y la mía han estado en pláticas cercanas de negocios y estamos interesados en invertir en su empresa. Por ello, sus padres han estado muy interesados en que ella y yo estrechemos relaciones. Hemos salido un par de veces, pero nada serio por el momento. Aunque hasta donde sé, ustedes dos no son novios ni nada parecido. Entonces, no creo que tengas problemas con esto. ¡Basta! ¡Suéltame, Abby! Hagan el favor de reservarse sus tensiones románticas para después. De acuerdo. Hay cosas mucho más importantes de que preocuparnos. Entonces, ¿dices que tú y los otros ya no viven con padre? Así es, nos abandonó hace ya varios años. Sabemos que anda por allí obsesionado en busca de su maldita pipa que se robó su líder. Por cierto, hola, ¿dónde te metiste todos estos años? ¿Y por qué pareces un niño aún? ¿Qué te importa, come torta? Es un tonto de otra cuadra. No sabemos si es una trampa de padre. Exacto. Cagado le era Miguel. ¿En serio? Espera, el líder aquí soy yo. ¿No? ¿Tú me recuerdas? Además, puede dar algo más de información. Buena suerte. Ay. Y Cookie, ¿me vas a explicar por qué fue contigo? Yo lo mismo con ustedes. No cierra la boca y no se dice. Me gusta la referencia. Un chico que no se encuentra de plata, Dexter. Bueno, normal. Supongo que... ¡No, suéltame! ¡No me... No será trampa. Más te vale que esto no sea una trampa tuya. Como te he mencionado, ¿qué me interesa?
Capítulo 10. Vamos a leer dos capítulos más y ya con eso terminamos. Porque son capítulos cortos y tampoco... Si me lo voy a acabar en dos streams, que sea bien. O sea, pero que van a ser dos streams bien. Capítulo 10. Culpas y revelaciones. La puerta es de caoba pulida y de refuerzos de cobre. Ay, lo dices como si nos importara. Veo que les hace falta un poco de sensibilidad artística. Pero eso no me sorprende. Una sola palabra más y... Bruce, ¿qué hacen ellos aquí? ¡Oh! Ashley, ¿dónde está David? ¿Dónde está Sí, es cierto que todos de la otra cuadra son niños. Sí. Becaria. Hola, Bruce. Ah, como tiene la voz, le voy a poner una voz sensorona. Hola, Bruce. Llegas a tiempo para la hora del vino, ¿eh? Modales constan, tener cuidados. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde está David? Hay algo sobre... Hay algo... No. Ah, me estoy confundiendo las voces. Son muchas voces al mismo tiempo. Hey, no. Creí haber dejado claro que ese nombre no se menciona en esta casa. ¿Quiénes son nuestros invitados? Míralos tú mismo. Tú debes ser agente número 4, ¿cierto? Wilfredo, pero sí, solía serlo. Wilfredo, pero sí, solía serlo. Y tú eres... Qué curioso. Kennedy acaba de sufrir un importante ataque atentado y creemos que padre podría tener algo que ver con esto. Ay, me pica el ojo. Kennedy, no estás muy grande para estar jugando con un agente secreto. Lenny, hazme el favor de quitarle esa botella de vino, Constant. Ya estoy en ello. ¡Déjala! Pero sí, algo escuché del alboroto en los suburbios. Pero no comprendo cómo eso nos puede incumbir a nosotros. El ataque a las bases de Kennedy fue hecho por una chica que podía controlar el fuego, justo como padre lo hacía. Así que tenemos tan solo para pensar que él está detrás de esto. ¿Insinúas que padre compartió o heredó su poder a alguien más? No tengo idea, pero si hay algo que sepan que pueda ayudarnos o una pista de padre en esta casa, nos servirá mucho. No sé si Bruce lo haya comentado, pero padre nos abandonó hace mucho. Ya no queremos nada que ver con él, ni con Kennedy. Lo siento, pero no podemos ayudarte. David, por favor. Haces esto por la señorita Cute, ¿cierto? Ya nos disculparemos con ella. Vamos, David. Al fin podríamos dar con el paradero de padre y acabar con él. He dicho que no nos envolveremos en esto. Ya no. Estás haciendo enojar a David. ¡Ay, cabeza! Hago lo mejor para todo. Hago lo mejor para todos. Necesito hacer esto por Cute. Pero debemos de vengarnos. ¿Desde cuándo eres tan necio? Oigan, ¿por qué no nos calmamos un poco? ¡Tú cierra la boca, niño tonto! Verga. ¡Mierda! No nos habíamos sincronizado en meses. Miguel, no sé qué problemas estés metido. No me importa lo que le ocurra a Kennedy o lo que haya pasado con padre.
Así que no permitiré que ese mundo nos absorba de nuevo. Así que, por favor, te pediré que te retires. Vámonos, Miguel. Perdemos el tiempo aquí. ¡Pero ellos! Los acompañaré a la salida. No hace falta. Tal vez no tengas educación, pero nosotros sí. Como quieras. Esperen. Yo quiero ayudarlos, pero tienen que saber algo antes de eso. Lo meto después. ¡Bromea, cierto! ¡Eso no es posible! Si no me crees, pregúntale a él. ¡Migue! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Me enteré hace mucho! Los de la otra cuadra son en realidad del sector C desaparecido. Entonces, todos estos años, ¿por qué no pidieron ayuda? Kennedy no podía ayudarnos. Los efectos del lavado cerebro eran irreversibles, o eso creíamos. ¿Recuerda el día de esa tonta búsqueda de tesoros? Mis hermanos y yo caímos en un pozo después de una pelea con número uno. Fui una caída de varios metros en la oscuridad. No sé si fueron los golpes, las contusiones o el ahogamiento. Pero cuando nos dimos cuenta, lo recordamos todo. Y fue demasiado. Ya no podríamos volver a nuestras antiguas familias. No reconocerían los zombies que tienen enfrente. Que nadie tampoco nos aceptaría de vuelta. La sincronización ahora era esporádica, pero no nos asqueaba. Pero nos asqueaba. Solo nos quedó seguir juntos y salir adelante. Poco después, padre desapareció. Tomamos las riendas de la casa y los negocios. Pero lo odio. Lo odio por arrebatarme mi vida y quiero acabarlo con él yo misma. Nunca lo habría imaginado. Oh, lo siento. No importa. Solo quiero ajustar cuentas. Dicen que una chica manipulaba el fuego como padre. Atacó las bases... ¿cómo una chica que controlaba el fuego como padre atacó las bases de Kennedy? ¡Sí, así es! Entonces solo puede estar detrás de esto. Puesto que el otro capaz de algo así era el abuelo, pero ya murió hace años. ¡Ah, no mames, se murió el abuelo! Tiene sentido, estaba viejito. Mis hermanos respetaban demasiado a David, así que no nos ayudarán. Solo nos queda comenzar con sus aliados más cercanos, los adolescentes. Suena bien. Ok, entonces... atrapemos al malnacido. A kilómetros de aquí. ¿Te acuerdas que no, que vos tenías, que tenía número T? Era como algo así. ¿No? No. No me acuerdo. Pero si la voz de Memo sería así, esa tendría que ser un poquito más aguda. Algo así. Creo que sí está bien. Atravesaron la capa sintética. ¿Atravesaron la capa sintética? ¿Cómo? Un tipo apareció con una maldita arma de fuego. Tendrás que hacer otra traje a prueba de balas. Sí, pero además, ya vi tus manos. Se está usando demasiado tus nuevos poderes. Te estás lastimando. Eres tan lindo cuando te preocupas por mí, pero no te preocupes. Ya empiezo a controlarlo. ¡Oh! Se puso la mano negra. Sincronía y legados. Es el último capítulo que vamos a leer hoy. El último capítulo que vamos a llegar a leer hoy, porque igual ya casi llegamos a la hora. Entonces, Memo, ¿qué tienes que decir a tu favor? ¿Ahora es un juicio? No es nada, en serio. ¿Sabes? Que lleves un arma de fuego contigo no nos preocupa, Memo. La verdad, hay buenas razones para ello. ¿Saben cómo se mueve el mundo ahora, cierto? ¡Oh! Hoy en día las grandes empresas tecnológicas están en casa de personas con grandes habilidades científicas. Es sabido que estoy en la mira por mis conocimientos mecánicos, y algunas de esas empresas no están dispuestas a negociar para que trabajes para ellos. Dexter's Technology y Mandrake. ¿Te acuerdas de Mandrake? No. Cerebro. El enemigo de Dexter. Dios. Así que un poco de precaución está mal. Memo. ¿Por qué tan serios, chicos? ¿86? ¿Qué haces ahí arriba? Ay, le gusta presumir. Yo no soy 86. Me llamo Fanny, ¿recuerdan? Se ven muy bien, en especial tú, Guillermo. Te ves más alto y apuesto. ¿Tú crees? Sí, bueno, te llamé para informarnos de la situación, no para que nos adularas.
Ok, ¿por qué no empiezan ustedes? Algunos minutos después. Entiendo. Eso significa... ¡Cookie! ¡Dos chicos apuestos están peleando por tu amor! Me encanta este personaje. Digo, ambos son del tipo chico malo. Aunque uno más rudo que el otro. Y el otro es más frío y misterioso. ¡Ay, tengo tanta envidia! Ay, no sé cómo llegaste a ser agente cubierto. Ay, yo ni siquiera lo sabía. ¿Sabes por qué tenemos prohibido tener contacto con los agentes cubiertos? Regla que, por supuesto, ustedes violan olímpicamente. Pero hablando en serio, que número uno has ido al espacio con los chicos galácticos era un secreto a voces de la organización, pero jamás creí que volvería y que la relatividad del tiempo fuera tan severa para él. Y, Cookie, lamento que tu hermana esté vuelta en esto. Gracias. Pero, ¿cómo es posible que una sola persona haya puesto en jaque a toda la organización? De hecho, este no es el primer ataque registrado. Han ocurrido eventos como este desde hace un par de semanas. Por ello, la base lunar desplegó muchas fuerzas a tierra y se encontró desprotegida cuando la atacaron. ¿Y por qué no lo sabíamos? Muy pocos fueron informados al respecto. ¡A la verga! ¡A la madre! Güey, o sea, básicamente crucificaron a este morro. Adiós. Bases eran encontradas con niños capturados y con signos de tortura. No los mataban, pero... Eso llegó a aterrar a los agentes. Una cosa es pelear por el lado y otra tener que enfrentarse a una psicópata. Poco a poco, testigos y víctimas comenzaron a desertar. Algunos incluso exigieron borrados de memoria. Así que los altos mandos prohibieron informar... nos encontramos ante una terrorista psicológica. Así que los altos mandos prohibieron informar sobre el tema. ¿Recuerdan lo que Mushi dijo acerca de despertar a Kanede como una pesadilla? Es así, entonces ese es su plan, acabar con Kanede desde la moral. Pues lo está logrando, debemos capturarla rápido. Ay, esta podría ser la crisis más grande de Kanede. Es algo que unos niños no podrán manejar. Por cierto, Guillermo, ¿podría darme un análisis de la tecnología que viste en Mushi? Pues, era un traje de aleaciones metálicas y una subcapa sintética. Parecía los trajes orbitales. También tenía propulsores a reactor, proyectiles de pijas, de pujas, de púas, proyectiles de púas, de pijas. Lanzadildos. A ver, niño, niño, por el culo. Lo siento. ¡Cero! Algunas con propiedades explosivas, todo muy sofisticado. Y dime, ¿quién es capaz de construir algo así? Pues sin contarme a mí, no muchos descartando el lunático Laboratorios Dexter y Mandrake Corp. Solo nos quedaría... Dios, no es posible. ¿Cierto? Guille, ¿qué pasa? Mi hermano. Creo que él es el que está ayudando a Mushi. ¿Qué? ¿Qué? Él también se distanció de la familia hace meses. Discutimos muy fuerte. Pensé que tenía problemas de su edad, no le tomé importancia. Además, Cookie sabía que Tommy había comenzado a sentir algo por tu hermana. Desde hacía algún tiempo, no sé cómo lo pensé antes. ¿Tú lo sabías? Lo sospechábamos, pero no estábamos seguros. ¿Alguna idea de dónde encontrar a tu hermano? No realmente. Entiendo. Pues entonces habrá que movernos. Hay que saber si los demás averiguaron algo. Ok, vamos, llamaré a Will. ¡A la verga, qué pedo! Abby. Will, ¿dónde estás? Queremos tener una pista cerca de Mushi. Ah, sí, nosotros también. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando ahí? Digamos que... estoy haciendo algo de horas extra. ¿Todo bien? Sí, estamos interrogados unos adolescentes. Nada serio. Además, tengo alguien más apoyándome aquí. ¿Bruce? ¡Quédate quieto, idiota! No exactamente, espera. Hey, Yashi, parece que se te fue un golpe. Intento pelear con un vestido, ya veremos. ¡Te extrañaba dar pataditas contigo, güero! ¡Yashi, ¿dónde aprendiste a pelear así? Fui un agente de KND de niña, ¿recuerdas? Esas cosas no se olvidan.
Esas cosas no se olvidan. Como sea, vengan a la calle 117 de la calle Eastville en la zona urbana. Ok, llegaremos en una hora. ¡Casa despejada, güero! Ok, entonces, solo falta interrogar a la mayor rata. No llores. No, no voy a llorar. ¿Te acuerdas del adolescente, el que era pareja de la hermana de Cinco? Yo. Uno que tenía como traje de béisbol y tenía. Ok. Esa voz no te va a gustar porque voy a hacer una voz así como rasposa. Ok, ¿por dónde empezamos? Así que de día. Así que das de beber y fumar a los adolescentes y consigues algo de sexo fácil con señoritas. ¿Qué más bajo puedes caer? Y tú sigues jugando a ser un niño de KND. Mira qué curioso es el mundo. Ese niño se parece a número uno. Y estás junto a uno de esos raros de la otra cuadra. ¿Es tu nueva novia? Míranos, Will. Abandonados por el tiempo. Sin esperanzas. Solo de... viviendo de pasteles efímeros. La vida me consume como un cigarrillo. Las cenizas no dejan legado. ¿Y tú qué persigues, Will? La vida te ha tratado mejor. No le eches la culpa a la vida o al universo. Te das algo mejor que esto. Chat. ¿Ah, sí? Podría recordármelo. Continuará. Pues creo que vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá porque a partir de aquí ya es el capítulo 12. Y esta historia tiene nomás 22 capítulos. Así que yo creo que vamos a leer 11 y 11. Juraría que tenía más capítulos esta madre. Pero vamos a dejarlo por acá. Está bastante entretenido este pedo. Yo este ya me lo leí completo. Pero tenía años que no lo leía. La que está haciendo casita y que está sorprendiendo mucho. Aquí es mi Randy Goma. Así que la gente que les haya gustado, vayan al Facebook de Axelar, es ACCELART. Así lo pueden encontrar. Y en Instagram como Axel Productions, si no estoy mal. En Twitter como Axel, creo que también tiene un contenido de NSW, Not Safe for Work, o sea, porno. Y saben que también pueden seguir en YouTube, en Axel Quick Blogs. Me pueden seguir en Twitter como Alejandro, no me sé mi Twitter. Ya luego les pongo el link del Twitter. Pero la red donde estoy más activo siempre es en Instagram. En Instagram me pueden seguir como AxelLucky1996. Axel Lucky de suerte 1996. Así me pueden seguir en Instagram. Así que, chicos, vamos a dejar esto por acá. Y vamos a vernos probablemente la próxima semana, ya que voy a intentar ver si hago un vlog. Si tengo tiempo libre, voy a intentar hacer un vlog viajando, pero no prometo nada. Este es el último video que vamos a tener aquí en Monterrey probablemente, así que regresamos a la programación habitual a partir del lunes. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye.